El panel de Marvel Studios en la San Diego Comic-Con 2024 estuvo repleto de información sobre los Cuatro Fantásticos y reveló noticias importantes sobre las próximas dos películas de Los Vengadores. Después de abrir con un número musical de Deadpool y Lobezno, pudimos ver un primer vistazo de la película del Capitán América del próximo año, Brave New World, descrita como un thriller al estilo Soldado de Invierno. Thaddeus Thunderbolt Ross, también conocido como Red Hull, será interpretado por el legendario Harrison Ford, y en esta película quiere que Sam Wilson lo ayude a reconstruir a los Vengadores. Se reveló que se presentará el adamantium, uno de los materiales más preciados de Marvel, dentro del celestial que apareció en medio del océano en la película Eternals. Además, el elenco de la película reveló que Giancarlo Esposito interpretará al rey de la sociedad serpiente Seth Bulker, también conocido como Sidewinder. Capitán América Brave New World llega a los cines el 14 de febrero de 2025. Thunderbolts se abre paso en el UCM con un equipo que incluye al Soldado de Invierno de Bucky Barnes, Sebastian Stan, Ghost, Hannah John Kamen, Yelena Belova, Florence Pugh y muchos más. Algunas de las primeras imágenes de la película muestran a Yelena enfrentándose a Ghost y a John Walker, Wyatt Russell, y queda por ver si Alexei, David Harbour, que apareció con el nuevo traje de Red Guardian, puede ayudarla o no. También se revela que Valentina Alegre de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, será la nueva dueña de la Torre de los Vengadores, y que Sentry será el villano de la cinta. El asterisco del título de la película Thunderbolts sabremos su significado cuando se estrene el 5 de mayo de 2025. Los Cuatro Fantásticos, ahora titulado oficialmente Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, podría ser la película del UCM más importante de los próximos años. Supimos que estará ambientada en una Nueva York retrofuturista de los años 60 y mostraron algunas imágenes que revelan a Reed y Sue, donde junto a Johnny y Ben, tienen un show científico donde enseñan a niños. La Future Foundation estará en la película, así como el coche volador clásico y el devorador de mundos Galactus. Pedro Pascal, Yvonne Mosbacraft, Joseph Quinn y Vanessa Kirby son los Cuatro Fantásticos. Su fecha de inicio de rodaje será el próximo martes en Londres y su estreno será el 25 de julio de 2025. Y la noticia bomba la da Robert Downey Jr. El hombre que impulsó el UCM y colgó su traje de Iron Man en 2019 interpretará a uno de los villanos más míticos de Marvel, Doctor Doom. No está claro en cuántas películas aparecerá Victor Von Doom, pero sabemos que al menos estará en Avengers Doomsday, el título oficial de la quinta entrega de Los Vengadores. Pero Robert Downey Jr. no es el único veterano del UCM que regresará. Los directores de Capitán América Soldado de Invierno o Vengadores Endgame, entre otras, Joe y Anthony Russo, se han unido nuevamente con Marvel para dirigir Vengadores Doomsday y Vengadores Secret Wars. Thunderbolts y Fantastic Four aparecerán en las dos películas de Los Vengadores. Los detalles sobre Secret Wars son leves, pero Marvel dice que llegará en mayo de 2027, mientras que Doomsday se estrena justo un año antes, en mayo de 2026. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.